supongo que habréis visto lo que hicimos, los dos primeros puntos, es un resumen o unos antecedentes sobre la situación histórica previa que llegó al momento que nos ocupaba, ¿no? El primer punto lo hemos llamado antecedentes históricos y resumimos lo que ha salido en las últimas reuniones, ¿no? Más o menos la historia de los reyes merovingios que van disminuyendo su poder, los mayordomos de palacio van cogiendo las riendas hasta llegar a Pipino, que como vimos el día pasado consiguió que, o le pidió a Zacarías su aprobación para ser coronado rey, y se coronó rey. Entonces acabó la dinastía merovingia y empezó la dinastía con Pipino, ¿no? Carolingia, con el padre de Carlomán. Y en esta situación, Pipino gobierna como rey hasta su muerte, que le sucede Carlomán, ¿no? Estos serían un poco los antecedentes históricos. Y luego, el segundo punto que nos pareció muy importante para luego entender el momento de la coronación, que es lo que a nosotros nos ha ocupado, es la situación de la Iglesia hasta el siglo VIII, ¿no? También es un resumen que, como nosotros lo hicimos antes de las últimas reuniones, pues hablaba un poco de lo que ya salió con Gregorio II y con toda la situación de la Iglesia hasta el siglo VIII, ¿no? Nosotros hemos hecho un resumen ahí de lo que fue pasando. Primero, los papas se consideraban vasallos, de alguna forma, vasallos del emperador de Constantinopla, pero poco a poco se van separando por las razones que estuvimos viendo estos días pasados, de lejanía, de guerras de los bizantinos con sus vecinos y problemas también de tipo religioso. Entonces el papa o los papas van buscando otros apoyos, y esos apoyos, como vimos, Gregorio II ya lo decía él en su carta, ¿no?, que estaba a punto de cambiarse y buscar otros nuevos vasallos o otros nuevos aliados más próximos y que fueran realmente aliados, ¿no?, como los emperadores, ¿no?, bizantinos. Y entonces nosotros hemos empezado históricamente en el año 752, en el que los longobardos, al mando de su rey, de Astolfo, deciden ampliar sus dominios, toman el exarcado de Rávena y llegan hasta Roma. Y entonces el papa, sin saber, asustado, sin poder recurrir a los emperadores que estaban muy, vamos, al emperador de Bizancio que estaba muy lejos, recurre a Pipino. A Pipino, que según vamos, es que me he equivocado un momento en las fechas. Recurre a Pipino, que era entonces el mayordomo de... Vamos, no era mayordomo, esto es lo que me he equivocado. Entonces ya era rey, gracias a que el papa anterior, San Zacarías, le había dicho que le parecía muy bien que fuera rey frente a los merovingios. Y entonces este rey recién coronado, gracias a la afirmación del papa, pues pensó que sería el rey que mejor lo defendería, ¿no? Entonces acudió a Pipino lo recibió considerándolo como su soberano de alguna manera, le vendió vasallaje, lo llevó a la iglesia de San Denis, a París. Allí tuvieron muchas conversaciones, se prometieron ayuda por un lado, el papa les nombró Patricio Romanorum, ¿no? Patricio Romanorum, que era el título que se daba entonces a los exarcas de Rávena, los representantes del emperador en Italia. Y entonces, después de estos acuerdos entre los dos, Pipino intenta recuperar todo lo que Astolfo había cogido. Y entonces, primero intenta convencerle, no lo convence, y entonces ya, después de dos campañas, consigue llevar las cosas a su sitio, y todos los territorios que había recuperado, en vez de devolverlos a Bizancio, los devuelve al papa, de acuerdo con lo que habían quedado ellos, ¿no? Entonces, esto es importante desde el momento en que ya con Pipino existe de alguna manera, como si dijéramos, los estados pontificios, ¿no? Como es lo que nosotros hemos entendido. Bueno, estos serían un poco antecedentes históricos de la situación de la Iglesia hasta el momento, hasta la llegada de Carlomán. Entonces, Pipino muere en el 768 y Carlomagno se encuentra, por una parte, con el reino de los francos que ha heredado de su padre. Su padre ya de alguna manera había intentado ir
poniendo un poco de orden entre su propia gente, y al mismo tiempo había intentado pues expansionarse, había ido cogiendo territorios vecinos, ¿no? Entonces él piensa que su labor es la de continuar la misión de su padre, pero sobre todo dándole un aspecto totalmente religioso dándole un fundamento religioso a todo su labor, ¿no? Nosotros lo que hemos puesto en el punto 3 de Carlomagno, como habréis visto, pues primero damos unas notas sobre su carácter, según nosotros hemos sacado del libro este de Labat, y después lo que hemos insistido antes de meternos en lo que nos interesaba es en las cualidades que parece que tenía como en muchos aspectos, ¿no? Como gobernante, como conquistador, como legislador y en el aspecto también cultural, que organizó pues todo un, o por lo menos favoreció enormemente todo el florecimiento de las artes y de las letras y de la cultura en general en Aquitania, ¿no? Pero todo lo hacía desde el punto de vista religioso. Si se conquistaba, pues él pensaba que, o por lo menos se justificaba pensando que todo era para extender el cristianismo. Si gobernaba, gobernaba tanto en el aspecto religioso como en el civil. Si legislaba, lo mismo. Es decir, que una característica del reinado de Carlomagno es la simbiosis que hay de alguna manera entre lo religioso y lo político, ¿no? De alguna forma. Y bueno, esto en general no nos hemos metido para nada en sus conquistas ni en sus cosas estas, nos hemos centrado sobre todo en todo lo que llevó a la coronación, ¿no? Bien, entonces el punto 4 de lo que trata ya es una continuación de la historia de la Iglesia, pero ya directamente relacionada con el momento histórico en el que vivía Carlomagno. Se vuelve a repetir el problema que se repitió cuando estaba reinando Pipino, es decir, los longobardos vuelven otra vez a intentar recuperar todos los territorios que Pipino les había quitado, y esta vez con otro rey, con otro papa, es decir, el nuevo rey de los longobardos, Desiderio, el nuevo papa de Roma, el Papa Adriano, pero la situación es la misma, ¿no? Entonces el Papa Adriano recurre otra vez, en vez de recurrir a Pipino, recurre a Carlomagno, que es el nuevo rey de los francos, con un cierto miedo, porque Carlomagno estaba casado, por lo visto, con la hija de Desiderio, pero la acaba de repudiar, afortunadamente, no sé si... Supongo que sería un alivio para el Papa, ¿no? Pero bueno... Y entonces Carlomagno hace lo mismo que su padre, ayuda al Papa, acude, se pone en marcha, derrota, pero esa vez los derrota definitivamente y se queda con todo el reino de los longobardos. Desaparecen los longobardos y él mismo se llama rey de los longobardos, de los francos y patricio romanos. Bueno, y entonces esto ocurre ya en el 774, ¿no? Entonces, Carlomagno devuelve al Papa los territorios que tenía y además incluso algunos más de los que Pipino le había dado, y tarda unos años en devolver, en confirmarlo, pero al final ya definitivamente lo confirma, con lo cual se puede decir que a partir del 781, hemos puesto aquí, ya está reconocida la soberanía del Papa sobre los estados pontificios. Bizancio, que en un principio pues protestó porque consideraba que sus territorios eran suyos, ya intentó recuperarlos cuando Pipino los cogió, pero Pipino dijo que él no los había cogido para devolverlos a Bizancio, y ya con Carlomagno pues llegaron a un acuerdo, a algún pacto a través de algún pacto matrimonial, un futuro casamiento que luego no se llevó a hacer. Bueno, y entonces, al morir el Papa Adriano, que debía ser un papa muy querido por Carlomagno, le sucede León III. León III parece que no tenía, parece que debía tener bastantes enemigos en Roma, o debía tener miedo a determinada gente de Roma, y entonces
En cuanto es elegido papa, lo primero que hace es ir, enviar a Carlomagno un escrito dándole cuenta de que ha sido elegido papa, mandándole las llaves de la confesión de San Pedro y el estandarte de la ciudad. De alguna manera lo que hace es rendirle vasallaje. Y lo rinde vasallaje, pues seguramente porque si él tenía miedo de sus propios de su propia gente de Roma, pensó que la mejor manera de defenderse es afianzar lazos con el rey franco, que era el rey cristiano por excelencia, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues, Carlomagno le contesta, pero le contesta con mucha precaución, vamos, con mucha precaución, no con mucho entusiasmo. Hemos puesto aquí un trozo que nos parecía interesante, porque un trozo de la carta de contestación de Carlomagno, que dice que, por último, le amonesta al Papa para que se mantenga dentro de sus atribuciones espirituales. Entre otras cosas le dice: lo nuestro es defender con las armas la Santa Iglesia de Cristo de los ataques de los paganos y de la devastación de los infieles, y fortificarla con la difusión de la fe católica. Diciendo esto es lo nuestro, pelearnos, y lo vuestro es, elevados los brazos a Dios como Moisés, ayudar a nuestro ejército hasta que el pueblo cristiano alcance la victoria. Como diciendo, lo tuyo es rezar y lo nuestro es pelear. No nos metamos cada uno en nuestro campo y ten mucho cuidado, ¿no? O te advierto que aquí... De alguna manera parece que el que manda es él, como si dijéramos, y es el que da las órdenes y dice dónde tiene que estar uno y otro, ¿no? De alguna forma. Bueno, entonces, como parece que tenía, según temía León III, efectivamente en el año 799, 4 años más tarde de ser elegido papa, sufre un atentado. Sufre un atentado en el que lo golpean fuertemente, en camino... Al marchar, al ir por Roma, le golpean fuertemente, bueno, habéis leído, ¿no?, más o menos, y lo cogen prisionero y consigue escapar y claramente se marcha a Francia, que es donde él piensa que puede tener. Entonces Carlomagno lo recibe, le escucha y le promete hacer justicia. Entonces, a su vez, León III promete a Carlomagno, parece, vamos, esto es lo que se piensa que probablemente pasó, promete a Carlomagno de alguna manera que si él le ayuda, a su vez el Papa lo coronaría emperador, es decir, habría de alguna forma. Lo que pasa, esto parece que no está confirmado, pero se piensa que probablemente pasó en esas conversaciones. De hecho, yo no sé si al final, me parece que hay una cita de Alcuino que comenta que Alcuino en algún momento escribe, no sé si que el pájaro, es una frase, sí, el pájaro solitario no había podido alcanzar. Esto es, ¿no?, una cosa así, el pájaro solitario no había podido alcanzar lo que allí llamaron el león y el águila, ¿no?, de alguna forma. Entonces, tal vez, es decir, esto yo lo he puesto, lo hemos puesto así, pero tal vez lo hemos puesto demasiado afirmativamente, ¿no? Podría pasar algo de esto. Bueno, la cosa es que el Papa vuelve a Italia en el 99, en el mismo año, y vuelve con una fuerte escolta. Las personas que habían intentado, lo habían cogido preso, lo acusan de calumnias y de muchas cosas, y entonces él dice que es falso, intenta defenderse, y Carlomagno lo que ordena es que se abra una investigación. Y en vez de apoyarlo directamente, uno, que se investigue esto y que se vea qué es lo que pasa. Y entonces, en el mismo noviembre del año 800, Carlomagno, el mismo Carlomagno, va a Roma para presidir de alguna manera, o para decidir sobre esa situación, o con su presencia dar un aspecto definitivo a esa investigación, ¿no? Entonces, como habréis leído por aquí, el 23 de diciembre, León III, en la tribuna de San Pedro, jura ser inocente de los crímenes que le acusaban. Entonces el pueblo se alaba a Dios, apoya al Papa, culpan a los calumniadores y de alguna manera, pues,
el Papa resulta inocente. Lo que pasa es que lo que nosotros hemos pensado es que resulta inocente, pero realmente el que resulta ahí muy por encima es Carlomagno, ¿no? Por encima, oyendo a unos, a otros y decidiendo de alguna manera, ¿no? Y lo que... Esto es el 23 de diciembre, ¿no? Dos días antes, del 25 de diciembre, en el que vuelven a reunirse para celebrar la Pascua, el Papa, Carlomagno, los francos y los romanos en la Basílica de San Pedro, ¿no? Y nosotros, como no sabíamos cómo escribirlo, al final lo que hemos hecho, hemos pensado que como mejor estaba escrito era tal como está aquí en el texto que hemos copiado, y lo hemos puesto tal cual, la coronación imperial. Nos pareció que era interesante leerlo, ¿no? Que cualquier cosa que nosotros escribíamos estaba peor escrito. Y no sé, me parece, si os parece lo leemos, o si lo habéis leído. ¿No? Entonces, lo leo tal como viene. Dos días más tarde se volvieron a reunir el rey de los francos y el pontífice romano en la Basílica de San Pedro para celebrar la fiesta de la Navidad. En aquella noche santa con que se clausuraba el año 800, noche trascendental como pocas en la historia, León III iba a recobrar todo su prestigio pontifical, presentándose al mundo no como un súbdito de Carlomagno, sino como padre y fundador de su imperio. El rito se celebró al modo tradicional de los bizantinos: coronación, aclamación y proscinesis. Es lo que decías el otro día, ¿no, Antonio? Las tres. Además de los señores francos, concurrió a la liturgia nocturna lo más selecto de la nobleza romana y una muchedumbre inmensa del pueblo. Carlomagno, después de haberse prosternado ante la confesión de San Pedro, se puso de pie, como era costumbre, para la oración litúrgica. Entonces León III se adelantó hasta él y, tomando una preciosa corona, prevenida para el caso, la puso sobre la cabeza del monarca, que sería la coronación, mientras la muchedumbre le aclamaba, la función, y vitoreaba repitiendo tres veces: Carolo Augusto, Adeo Coronato, Magno et Pacifico Imperatorio Romanorum, Vita et Victoria. Y luego sigue. El Papa le adoró inclinando su cabeza, proscinesis, es decir, le prestó homenaje como soberano. En adelante, Carlomagno cambió el título de patricio por el de Augusto, emperador de los romanos. Así se desarrolló el suceso tal como nos lo cuentan las fuentes contadas. Bueno, esto sería el relato de la noche de Navidad del año 800, ¿no? Después de esto, ha debido haber bastantes discusiones sobre realmente quién fue el artífice, quién era el que quería coronar, quién era el que quería dejar, si era el Papa el que quería coronar, si era Carlomagno el que quería que lo coronaran, realmente... ¿Qué significado tenía o qué pasó realmente? Y nosotros lo que hemos puesto es lo que nos parecía, de alguna manera, la conclusión que hemos sacado es que el principal artífice era el Papa León III. El Papa León III, que además, de alguna manera, era algo que históricamente venía sucediéndose, los papas iban buscando a alguien que de alguna manera representase el poder temporal y defendiese el poder espiritual de alguna forma, ¿no? Entonces, el emperador de Bizancio estaba lejos, cada vez se ocupaba menos, tampoco estaba muy claro que defendiera una fe muy, muy, muy limpia, ¿no? Y entonces, cada vez se van aproximando más a la monarquía franca, que parece que es la que de alguna manera se va haciendo más defensora de los cristianos, y encuentran en León III, en Carlomagno, debió encontrar la persona adecuada para encarnar esa nueva persona que tendría que ser un emperador de los cristianos, ¿no? De alguna manera. Alguien que gobernara, que tuviera poder, y al mismo tiempo, pues, que defendiera a la Iglesia, que defendiera la fe y que defendiera la paz entre todos los príncipes cristianos. Y no sé, ahí hemos puesto algunas citas que nos parecían interesantes, como la de Aquino, que ya ha salido en alguna otra sesión anterior, la de Aquino en una carta del 799, que dice que en el mundo en ese momento había tres potestades: la pontificia del Papa, la imperial de Bizancio y la real de Carlomagno. Y de estas tres, la real,
la de Carlomagno, excede en poder a las otras dos y las eclipsa por su sabiduría y su dignidad. Y luego dice, solo en vos, Carlomagno, está ahora la salud de las iglesias de Cristo. Vos sois el vengador de los crímenes, guía de los descarnados, consuelo de los afligidos y sostén de los buenos. O sea que realmente esto es el 799, un año antes de la coronación. O sea que si había alguien que podía encarnar esa figura, debería ser Carlomagno, ¿no? O podría ser Carlomagno. Lo que pasa es que el mismo, más bien, el que lo debía tener más claro debía ser el Papa, porque Carlomagno, él tenía, vamos, a juzgar por sus actuaciones, debía tener muy claro que tenía que defender a la Iglesia, que tenía que ser el, vamos, defender a la Iglesia, defender las instituciones, defender todo desde el punto de vista religioso. Lo que pasa es que el acto de la coronación, de alguna manera, no parece que lo entendiera totalmente como tal, puesto que luego después, cuando llega el momento de coronar a su hijo, lo corona él mismo. O sea, vamos, lo lleva, él organiza, hace que su hijo, su mismo hijo, coja la corona, se la ponga, y además no se va a Roma, sino que se va a Quisurán. Vamos, que lo hace el mismo personal, ¿no? O sea, de alguna manera, y luego a su vez Ludovico Pío hace lo mismo con Lotario. O sea que de alguna forma, no, y además los papas correspondientes protestan, es decir, después de cada coronación, de cada autocoronación protesta, y dicen, no, que esta coronación no es válida si nosotros no le hemos dado la bendición, ¿no? Y no sé si había alguna cosa más, ¿no? Sí, ah, bien, luego lo último que ponemos, que lo ponemos muy resumido, pero que nos parece que es importante, es que de alguna forma la noche de Navidad del año 800 es cuando se puede decir que nace Europa, que es lo que nosotros hemos puesto al final, ¿no? Un poco escueto, y también un poco insistiendo en la misma idea de Carlomagno, que él mismo no se dio mucha cuenta, porque al morir reparte, intenta repartir el reino entre el imperio, entre sus hijos otra vez, no lo considera nación de alguna forma, sino que lo considera como cosa suya, intenta, pero afortunadamente no consigue sus objetivos de división, y el imperio sigue unido. Lo que pasa es que sigue unido, pero con mucha menos fuerza, vamos, y con mucho menos ímpetu que en la época de Carlomagno, porque los reyes que le suceden no tienen el carácter que tuvo Carlomagno, ¿no? Y hasta que no llegue Otón con la nueva, con el imperio romano-germánico, no volverá otra vez el florecimiento de esto. Pero de alguna forma nosotros hemos entendido que esto era la semilla para las nuevas, la nueva concepción de Europa. Está muy bien, buen trabajo. Yo antes de que discutáis querría decir unas normas de método. Cada vez haremos así como se toca hacer en el seminario. Primero, que el trabajo de síntesis está muy bien hecho, la exposición también. Pero que no hay que olvidar en un trabajo de seminario poner no solo la bibliografía, sino las fuentes. Y las fuentes en este momento son muy pocas, pero muy conocidas, que son Einhard o Eginhardo, los Annales Regni Francorum y el Liber Pontificalis, no son más que tres. Quedan las cartas de Alcuino, y por eso hay que presentar un poco la situación. Todo lo que sabemos de la coronación del día de Navidad del año 800, en que Europa nació, sin duda, lo sabemos a través de unas fuentes que son palaciegas. Carlomagno, antes de ser emperador, como veis, reinó mucho tiempo antes de ser emperador, fue coronado el año 800 y el 814 ya moría, o sea, coronado ya muy mayor. Organizó una escuela palatina. Esto demuestra la inquietud que tenía este hombre. Esto lo cuenta Einhard. Una escuela palatina significa una escuela en palacio, de formación de latinistas. No lograron nunca escribir bien, desde luego, porque eran rudos como ellos solos. Estamos en los orígenes de la Edad Media. Y se hizo con Alcuino, que era un monje irlandés, y lo trajo. Eso demuestra ya la europeidad antes de Europa, ¿eh?
Después tenía a Pablo Diácono, que era un francés romanista, que lo tenía también allí. Estaba Einardo, que era un alemán, de Aquisgrán. Y después, bueno, pues algunos otros cronistas, pero lo que sabemos es a través de estos. Estas fuentes son muy fáciles de leer porque son muy breves. Y entonces, en vez de resumir lo que dice Villoslada, que es el mejor resumidor de esta acción y el que mejor la ha interpretado seguramente, es bueno leer siempre las fuentes porque uno va viendo cosas nuevas. Por ejemplo, el caso que habéis visto vosotras de la iniciativa de la coronación. Bueno, quizás antes debo decir otra cosa, y eso hay que decirlo siempre en un seminario. Vamos a ver, si uno quisiera leer el texto de Einardo, de Eginardus, ¿dónde lo buscaríamos? Fue un buen tema de examen de final de curso. O si quisiéramos leer Alcuino, ¿dónde estarían los textos? En el ritual este. ¿En él? En el ritual de Silvaterruca decías que venía una cosa. No, bueno, hay trocitos de Ginardo, sí, está bien. Silvaterruca son fuentes de la iglesia medieval primera y están trozos, pero yo digo el Einardo entero. Ha sido publicado, me dejáis pasar y así lo aprendéis de una vez. Me dejáis pasar, sí, sí. A pintar en la pizarra. Lo que pasa es que no hay para pintar. No hay para pintar. No. Y en la otra. En la otra seguramente sí. Si se ve, si no, os lo dicto, pero si se ve, se ve mejor. Están todas. Lo habrán retirado todo. Sí, hemos pedido y no. Y al próximo día. Entonces, el rotulador pasará que no se borrará y no se convierte. Bueno, pero en aquellos papeles se da la vuelta. No, si ahí no importa. Ahí no importa. Ahí no importa. Lo único, darle la vuelta. Sí, pues gracias. Hay una colección que se llama MGH, que hay que aprender de memoria. MGH es una colección que se sigue publicando, está en el volumen 40 y tantos, no la compréis, esto vale 2 millones de pesetas. Se llama Monumenta Germania Histórica. Todavía la sociedad que inventó Humboldt sigue en marcha y tiene mucho dinero. Se llama Monumentos Históricos de Alemania, pero tal que Germania, en tiempo de Carlomagno, es todo. Carlomagno conquistó Germania y llegó hasta los húngaros. Extendió enormemente el imperio. Por tanto, toda la Francia antigua, Aquisgrán estaba en Francia y ahora está en Alemania, entra en esta publicación. Los alemanes han reunido todo el material del mundo, que no es mucho en principio, que afecta los orígenes de Alemania y por tanto de Francia. Monumenta Germania Histórica. Estos Monumenta Germania Histórica se dividen en cinco apartados que van mezclados, es decir, que el primer volumen pues tiene ejemplos de los cinco apartados, y el segundo también, según se van descubriendo y preparando. El primer apartado se llama SS, siempre escriben en plural. SS significa scriptores, los escritores, pero en latín scriptores es con S, ¿no? Scriptor. Scriptores en plural. Dos R's, reges. Dos D's, diplomata. Dos S, epístole. Y dos as antiquitates. Esta es la división de Monumento Germania Historia. O sea, si tú buscas cosas de reyes, por ejemplo, cosas de Carlomagno, has de buscarlo siempre en el volumen 1, 2 o 3, según la época que te interese, en el apartado reyes. Si buscas escritores, por ejemplo, Alcuino, estará en escritores. Por tanto, en el apartado primero de cada volumen, porque cada volumen tiene los cinco apartados, normalmente. Si luego quieres poner, por ejemplo, una carta, de Anastasio Bibliotecario, que hay cartas, en epístole. Diplomata, por ejemplo, hay uno famoso, el Tratado de Quercy, esto lo habéis visto, el 754, el Tratado de Quercy, esto es un diploma, y se conserva el original en el Vaticano. El Tratado de Quercy tiene el original en el Vaticano, siglo VIII es. Hay que arrodillarse cuando lo muestra. Esto está en Diplomata, publicado también por Monumenta Germania Historia. Es decir, Antiquitates es cualquier cosa, esto ya resume muchas cosas. Por ejemplo,
se ha encontrado una medalla de Carlomagno, una medalla, esto era en antigüedad. Antigüedad significa antigüedades, antigüedades pero medievales, ¿eh? No antigüedades, esto es un monumento a Germania histórica medievi, no de la antigüedad. Titores, reyes, diplomata, epístole, antigüedades. Bueno, esta inmensa colección tiene la gran ventaja, todas las bibliotecas buenas del mundo, aquí seguro que están, no la he usado nunca, pero la nacional seguro que está. Todas las bibliotecas buenas del mundo tienen monumenta Germania histórica, todas. Y ahí está todo el medioevo de la Alta Edad Media. Desde el siglo, bueno, primero que hay, del siglo VI para arriba, está todo, en cualquiera de los apartados. Y se sigue publicando cosas porque van hallando poquito a poco cosas. Prácticamente está terminada la colección. Que no me acuerdo, pues serán 45, es una colección muy semejante al diccionario Stasa. Date cuenta lo que es esta colección de documentos y bueno, documentos, ¿verdad? Bueno, digo que hay que saberlo porque a veces, bueno, incluso para un examen, te preguntan, ¿dónde encontraría yo tal cosa? Si sueltas el monumento, siempre es verdad, porque está todo. Pero hay otros detalles, por ejemplo, la taruca, que son coleccioncitas pequeñas, pero se preguntan, yo qué diría, por ejemplo, el ritual de la coronación de Otón I, 962. ¿Dónde está? Monumento Germania Histórica. Seguro que está. ¿Y dónde lo buscarías? Falta un poco de imaginación, se sabe. ¿Dónde estará? ¿En Reges? No, no está en Reges. Es un diploma esto. Porque el ritual está en el ritual, que va en diplomata. Todos los rituales están en diplomata. Bueno, hay que saber un poco de haberlo usado un poco, porque también podría estar en antigüedades, por ejemplo. Pero ciertamente no está ni en epístole, ni en reyes. Bueno, en reyes podría estar, pero como el ritual no lo hizo el rey, no es de reyes. Hay una razón. Y escritores tampoco, no es cuestión de escritores. Por tanto, solamente puedes equivocar de o de antigüedad, o en antigüedades o en diplomata. Está en diplomata. ¿Esto es una publicación de la Fundación Humboldt? Sí, bueno, la fundó Humboldt. Ahora se llama Monumenta. En la fundación se llama Monumenta Germania Histórica. Ya la fundación. ¿Es de quién es de Mari? Monumenta Germanis, conviene que lo recordéis para que... Bueno, y ahí está todo lo que habéis citado, tanto de Einhard como el Liber Pontificalis, en cuanto toca Alemania también. Liber Pontificalis es un libro que está en el Vaticano, el original, tiene mucha importancia porque el secretario de cada papa escribe la vida de cada papa, por tanto el Liber Pontificalis es contemporáneo de cada papa durante 800 años. Fíjate cuántos escritores tienen. Lo que pasa es que se le nota, son serviles, ¿eh? Ten en cuenta, sí. Son serviles. Claro. Si el Papa hace cualquier cosa, siempre vence a sus enemigos, siempre la culpa es de los enemigos, como Einhard y Alcuino son palaciegos. Siempre defienden a Carlomagno. Y hay que tener cuidado. Por ejemplo, Alcuino es el que no quiere que Carlomagno pidiera la coronación imperial, que a lo mejor la pidió, ya os lo diré. Pero como son adoradores del emperador y el papa era un papín así de pequeño, Adriano era un gran papa, San Adrián Santo, y era un gran amigo de Carlomagno. Pero después hubo una gran pelea y al final perdieron los familiares, iba por familias, perdieron los familiares de Adriano en la elección y eligieron a León III, que era un cagoncete. Entonces, no, que venían de la nobleza, ¿no? Sí, pero este era de la época. Y claro, los enemigos de Adriano, los familiares, le persiguieron a muerte. Y como habéis visto, le hicieron atentado, le hicieron tirar del caballo. Y el texto de Liber Pontificalis, de parte del Papa, dice: Erutis etiam oculis. Y con los dedos, porque estos medievales eran maestros, le sacaron los ojos. Cuando tenía un hombre en el suelo, con meter los dos pulgares ahí dentro, saltan los ojos. Si no lo sabíais, ¿cómo les sabéis? Y se los sacaron de golpe, no había tocado el suelo, ya tenía los ojos fuera. Dice el Liber Pontificalis. En cambio, los franceses, Alcuino y Eginardo, no saben nada de los ojos sacados. Y en el juicio que tiene lugar el 23 de diciembre, parece que el Papa ve muy bien. Por lo tanto, no le sacaron los ojos. Esto lo dice el Liber Pontificalis. Pues que hablaban de un milagro, ¿no? O algo así. Pues también hablan de un milagro, es que le devolvieron. Pero ya es difícil de creer, ¿eh? Que Dios le devolvió los ojos. Lo digo porque esta gente, claro, dicho así, es muy bonito, pero ya cuando coges las fuentes, te das cuenta enseguida de que es gente muy elemental, muy, muy tendiente a la, como diría yo, a la agresividad, son agresivos los germanos. Entonces, tanto los italianos, de parte del Papa, como los de parte de Carlomagno, hay que leerlos los dos
y llegar a componer lo que puedas, que al final sale lo del padre Villoslada, o sale lo contrario. O sale lo contrario. Ahora vamos a decir. Bueno, una vez que hemos dicho que el fundamento está en Monumento Germán Historia, que el día que lo querráis leer, pues está ahí, ahí en la Biblioteca Nacional lo encontraréis, podéis leer, son trozos pequeños y fáciles de leer. Digamos el tema de la coronación, que es el siguiente. Insisto en que tenemos fuentes francas y una fuente aparte. Parece que el Papa elegido, León III, era de poca categoría. Los enemigos, que eran dos familiares del Papa difunto, que era un gran santo y un gran sabio, el Papa Adriano I, le persiguieron a muerte, le calumniaron, le atacaron, le sacaron o no los ojos, seguramente que no, quizás lo intentaron, y desde luego arrojaron contra él toda clase de vulgaridades y de calumnias. Y lo que pasa es que el Carlomagno era tan amigo de Adriano que se creyó las cosas, se creyó las calumnias, de forma que cuando el Papa pudo escapar, no ciertamente por ayuda de los francos, no, aunque lo dice Villoslada, ese nombre, creo que lo decís vosotros incluso, ¿no? No ciertamente, sino que se escapó por ayuda de algunos amigos suyos que lo habían elegido, y se fue a refugiarse en Carlomagno. Carlomagno lo primero que le exigió, según dice Einar, es: tú quédate conmigo y cuando yo pueda bajaré a Roma y te juzgaremos. Fíjate qué bronca. Pero que Carlomagno no estaba nada dispuesto a favor de él. Claro, porque era el sucesor de su amigo. Y un sucesor, hijo, las paga siempre. Por santo que sea. Más con las calumnias que habían llegado al emperador de parte de los familiares de Adriano, que era amigo del emperador. Por tanto, el Papa se fue, se refugió en el emperador y el emperador lo recibió, pero le dijo que le juzgaría. Entonces bajaron a Roma en noviembre del 23, no, digo, el noviembre del 799, y el Papa exigió un juicio, esto era ya después para el 23 de diciembre, un juicio donde estuvieran los abades, los prelados de Roma, más los nobles francos y el emperador, que presidiera. Y aquí hay una pregunta: ¿y quién es el emperador para juzgar al Papa? Y ahora empezad a preparar la noche de Navidad que vendrá dos días después. El Papa ha sido terriblemente humillado. O sea que los francos, los prelados de Roma y el emperador, un seglar, arman tribunal y el Papa en el banquillo. Alguna voz del libre pontificado, así que se calle, ahora empieza a hablar. Alguna voz debió hablar, el Carlomagno, que debía ser la única cabeza pensante de todos los prelados de Roma en aquel tiempo. Bueno, y entonces acordó el tribunal que el Papa declararía su inocencia o su culpabilidad y que el tribunal aceptaría su declaración. Con lo cual era un voto de confianza. Y el Papa, muy digno, subió al estrado y se declaró inocente de todas las calumnias que le habían tirado. El tribunal lo creyó tan verdaderamente, el emperador también, que apresaron inmediatamente a los calumniadores y a los atacantes del Papa y los condenaron a muerte. El rey III fue grande y pidió a Carlomagno que los perdonara. Porque para Carlomagno se los llevó consigo a Francia. Es una situación curiosísima, de la cual no llegamos a salir, porque los escritores alemanes sacan unas consecuencias y los romanos otras consecuencias. Pero lo primero es que la sorpresa de que el Papa sea sometido a juicio por el emperador y un tribunal. Si queremos ser sinceros, tendremos que decir que, primero, el Papa estaba en inferioridad de condiciones. No era amigo del emperador en su momento, era sucesor del amigo del emperador y por tanto había sido atacado por una familia poderosa, imperial de condición. Y segundo punto, que Carlomagno, desde las grandes ventajas que empezó a tener ya en el principio de su reinado, saliendo cada primavera de guerra y siempre ganando, no perdió jamás una batalla, Carlomagno, se había hecho un prestigio, digamos, internacional, no era internacional, era interfranco, pero internacional, de mucha categoría y era ambicioso. Y por tanto, cuando con la tradición que tenía ya de su padre divino, y cuando el Papa acudió a él, se sintió siempre muy halagado. De tal manera que el texto que habéis citado, cuando dice: lo vuestro es orar para que nosotros
que lo nuestro es luchar, dice, y triunfemos, el emperador piensa que es más glorioso luchar, porque esto hace expandir la iglesia. ¿Qué orar? De cierta forma, se siente por encima del Papa, por el poder que tiene. Y claro, y seguramente un poco borracho de poder, no solamente se siente por encima del Papa, sino capaz de dar leyes al margen del Papa. Significa, la legislación carolina es legislación intraeclesiástica. Eso también lo habéis visto vosotros, el emperador se metía en todas las cosas, todo, todo. Bueno, quizá porque nadie le paraba y quizá porque era la única persona que sabía algo, menos sus cuatro nobles como Alcuino y tal que escribían, él no escribía. Llegó a hablar un poco de latín mal, bueno, los franceses dicen que bien, pero mal. Pero el Liber Pontificalis y Einardo hizo una cosa horrible, y es que cuando salía de campaña en las primaveras, llevaba siempre la tableta de escribir, con el parvulario, digamos la pizarrita aquella pequeña, con su puntón, escribían en cera ellos, con un puntón hacía el experimento, o sea, andaba a caballo, jornadas enteras hacia Germania, tal, para matar enemigos, hacía palos. Pero murió de viejo y no había salido de los palos. Carlomagno, en los documentos que se hacían, firma con una cruz, Carlomagno, era analfabeto, hablaba un poco de latín, no escribía nada. Como eran de rudos los bárbaros. Ahora fíjate, si el emperador era así, como era la gente que le seguía. Bueno, a todo eso viene ahora el 25 de diciembre del año 800, que es la coronación. Los datos los habéis oído. Ahora viene la pregunta. Esta coronación fue movida por el Papa, como dice, como opta, por decir, Villoslada, elegida por el Papa, primero, para agradecer un gran favor a Carlomagno, lo había salvado de la mano de los enemigos, y encima había aceptado su declaración de inocencia, no es mucho, digo, es mucho, no es poco. Le quería pagar este favor, y por otra parte, el Papa quería tener un defensor de la Iglesia seguro. Igual que Pipino había ayudado al Papa Adriano, o al Papa Esteban, igual que Carlomagno había ayudado al Papa Adriano, pues ahora el Papa León pensaba, si vuelven los longobardos, ya no volverán por Carlomagno, ya era el rey de los longobardos. Pero cualquier enemigo podía haber venido, entonces nos defenderás. Bien, todo eso hace pensar al Villoslada que fue, partió la moción del Papa. De hecho, como diré enseguida, una vez coronado Carlomagno, se llama defensor ecclesia, defensor de la iglesia, Carlomagno, lo cual para él es una gloria, defensor de la iglesia. Bueno, entonces el Papa sí, quizá para agradecer el favor de haberle rehabilitado, y para tener un defensor comprometido, le coronó. De hecho, parece que la coronación estaba preparada, porque de golpe, y esto Einardo lo tiene, no, Alcuino lo dice muy claro, de golpe en el ofertorio, sin que el rey supiera nada, el Papa se levantó, cogió una corona y se la puso en la cabeza, y el rey no caía de su asombro, el pobre, una cabeza, y en la cabeza una corona. Luego el Papa le adoró, luego veremos la prosquinesis, es prosquinesis, aunque no se acentúa, no diga es prosquinesis, sino prosquinesis, es griego, es del ritual griego, es el número uno. Y le adoró y le aclamó todo el pueblo. No sé si habéis oído esas aclamaciones, que es Christus vincit, Christus regna. Pues esto nació ahí. Porque después de Christus vincit, Christus regna, Christus impera, dice Carolo sumo imperatori, pax, vita et victoria. Todo esto se canta todavía. Sí, se canta. Bueno, pues esto es, sustituyéndolo de Carolo por el Papa. Por el Papa, y yo sumo pontífice. Pues esto es de este momento, fíjate. 25 de diciembre del año 800. Está en Monumenta Germana Historia. Fíjate si es vieja esta aclamación. Eso lo sabíamos en esa época. Es famoso, se cantaba mucho. Bueno, luego describiremos el ritual. Pero por otra parte, los italianos dicen que no. El Papa no tenía ningún interés, porque sabía las ambiciones de Carlomagno. Fue Carlomagno el que había dicho al Papa, yo te sacaré limpio de juicio si me coronas. Toma. O sea que una condición tácita para aceptar la limpieza, que a lo mejor, lo cual no dice nada por León III. O sea, tú estás sucio, ¿eh? Pero yo te declaro limpio con tal que me des la corona imperial.
también que León se dio, pero el que pidió la corona fue Carlomagno. Y de hecho, la corona de Carlomagno, que se conserva todavía en Aquisgrán, la corona de Carlomagno se conserva, pues la habían preparado los francos de la corona longobarda. Por lo tanto, es franca. Venía Carlomagno, ya era longobardo, una corona longobarda. Y por tanto, la traía Carlomagno, no el Papa. Y luego que la aclamación, Carlo, sumo esto, emperador, etcétera, etcétera, tampoco se improvisa. Y por tanto que sabían todo el mundo que Carlo Magno, que tenía tanto poder como para presidir un juicio, no diría, momento, pararlo, pues yo no quiero esto. No lo dijo jamás. No paró la función Carlo Magno, lo cual es sospechoso también. Pero ahora en contra, hay una cosa muy seria, y es que Carlo Magno, divorciado de ¿cómo se llamaba la...? La esposa, la hija de Desiderio. Desiderata. Desiderata. Divorciado, estaba preparando el casorio con Teófano, que era una principia, bueno, una hija del basileo de Constantinopla. Y en aquel momento tenía todas sus naves, que eran 8, en Constantinopla. Si Carlo Magno acepta la corona imperial del Papa, lo cual te hacía una bofetada a Constantinopla, teniendo todas sus naves en Constantinopla, esto es de idiota. Entonces, ¿cómo se explica que Carlomagno, que quería casarse con una princesa bizantina y que tenía las naves en Bizancio, permita que en Roma decoró un emperador? O tenía muchas ganas de imperio, o el Papa le impuso la corona, y volvió a estar en la primera etapa. Entonces, ¿fue el Papa el que le impuso la corona? Pues parece que sí. Pero si parece que sí, y de verdad Carlomagno tenía las naves en Constantinopla, ¿por qué no paró la función? No hay forma de salir. Por eso habéis visto aquí una opinión, pero la otra es tan fuerte como esta, o más. Hay que, cada uno sale por su cuenta. Yo procuro hacer cada año, cuando doy esta clase o estas clases, una exposición diferente. Y según los cursos, pues un curso sale pro Papa y otro curso sale pro emperador. Todo depende cómo lo digas. Pues yo creo que fue una cuerda. Entre los dos. Eso lo hacía el profesor Tierno en la escuela diplomática. Cuando había un tema les decía, ¿qué quieren ustedes que mantenga? ¿A favor o no? Y cuando lo estaba leyendo tú, en fin, yo creí que era una frivolidad lo que te iba a decir y me callé. Pero me da la impresión de que, puede ser objeto también de lo resumido que habéis hecho eso, de que le habían puesto la corona por sorpresa sin haber preparado yo el tema. O sea, me daba la sensación de que le habían puesto la corona por sorpresa. Claro, eso es lo que han dicho ellos. Sí, bueno, realmente, pero el Papa había preparado la función. Y entonces, pues dices, ¿cómo una cosa así se prepara tan así? Muy sospechoso. No, y que él, con la autoridad que tenía, no parara la función cuando estaba comprometido con sus naves en Bizancio, es más sospechoso. Aquí hay un acuerdo, yo creo que hay un acuerdo. Y posiblemente un acuerdo de una cosa sucia. El Papa León tenía algo. Y se vio perdido y fue el emperador. Y el emperador, que no quería lío, debió decirle, yo te sacaré del lío, pero con esta conexión. Y esto le, bueno, en primer lugar, a Carlomagno le daba un prestigio entre todos los francos, y además lo hacía ya rey de facto sobre todas sus conquistas, como son los longobardos, por ejemplo. Ya el Papa, el poder papal, ya ratificaba el poder de Carlomagno. Por otra parte, recordad que en esta función, Navidad del 800, sale no solamente Carlomagno coronado, sino una institución que se llama Sacrum Romanum Imperium, el Sacro Romano Imperium, que será germánico con los otones. Y esto es que Carlomagno quiso ser sucesor de los emperadores romanos. Claro que quedaban en Constantinopla aislados, por lo tanto la rama de Roma ahora revive en Carlomagno. Y parece que hay una inteligencia, porque no es el Romanum Imperium, sino el Sacrum. El Romano Imperio, pero ya con el Papa dentro. Luego es el Romanum Imperium, Carlomagno, y Sacrum por el Papa. Luego le llamarán también Francorum, que se añade en Francorum, el Sacro Romano Imperio de los francos. Bueno, esta idea del Sacrum Romanum Imperium es importante porque esta institución durará hasta Napoleón. Napoleón fue el último que anuló el Imperio Romano. Bueno, hasta el siglo pasado duró el Sacro Romanum Imperium. Y ya sabéis que hay emperador. Carlos V era emperador, y Alemania es el Sacro Romanum Imperium. Los emperadores en España.
Y a punto estuvo León X, el sabio, de serlo también, era candidato. Para los Hohenstaufen le quitaron la corona, pero tenía sus derechos también. Bueno, entonces ha nacido el Imperio Romano, que como veis la palabra ya dice cosas muy serias. Sacrum, que es el Imperium Romanum, pero sacrum, en la persona de Carlomagno. Por otra parte, a partir de ahora el emperador Carlomagno no se llama Rex, sino Imperator. Rex Francorum et Longobardorum et Imperator Romanor. Emperador de los romanos, es emperador. La palabra emperador significa dos cosas. Primero, un prestigio, que se llama honos. Honor, pero me iba a llamar honos, el honor. Un honor. Un prestigio ante todos los demás reyes. Es el emperador. Y segundo, y una obligación, que es defensor ecclesia, defender a la iglesia. Pero ¿cómo Carlomagno, entre sus muchas ocupaciones, aceptó la obligación de defender a la iglesia? Por el honor de ser su defensor. La iglesia ya figuraba tanto, recordad que ha bautizado a Occidente la iglesia. La iglesia ya era tan, no poderosa, pero tan significativa, que una corroboración de parte de la iglesia coronaba al emperador de prestigio. Y por tanto, el emperador aceptó ser defensor de la iglesia a cambio del honor imperial. Y falta la última explicación, y es que cuando en los tiempos de los otones, en el siglo X, se vuelva a hablar del imperio, el Otón I fue coronado en 962 y se llamará Sacrum Romanum Imperium Germanicum, claro, esto es Francorum, Germanicum. Y cuando hablen los tratadistas, estos ya son los decretalistas del siglo XIII, esto Paco, tú lo conoces, ¿no? Los decretales de Gregorio, ¿no? Están hablando de la coronación de Otón, que es hija de la coronación de Carlomagno. Y cuando lo ven desde la Edad Media, llaman a esta situación. 25 de diciembre del 800 y 2 de febrero, la candelera, del 962, le llaman Translatio Imperii, traslación del imperio. ¿Y eso qué significa? Que el 25 de diciembre del año 800, el imperio fue trasladado de los romanos indignos a los francos dignos. ¿Por obra de quién? Del Papa León III. El 2 de febrero del 962, el Sacrum Imperium fue trasladado. ¿De quién? De los francos indignos, fíjate, a los germanos dignos. ¿Por mano de quién? Por mano de Juan XII, que corona a Otón I. Y fíjate los medievales si son pintos ahora. Ya estamos en pleno medioevo. Dicen, y cuando ahora los alemanes se portan mal, que es en tiempo de Federico II, que era enemigo de papas, el Papa le dice solamente esta cosa: te recuerdo que mis antecesores dos veces trasladaron el imperio. Yo lo puedo trasladar cuando quiera. Yo no he llegado a conocer los procedimientos medievales, vamos, he llegado a conocer, pero como se estudian estas cosas para probar y demás. Pero me hace recordar lo de León III, que había un trámite en el procedimiento, que era la confesión, o sea, ustedes sometían a confesión decisoria. No he conocido más que un caso. Ahora normalmente la prueba de confesión se hace bajo juramento indecisorio. O sea que si te equivocas en algo, le sirve al contrario, si lo que te beneficia no sirve para nada. Pero esa institución tenía dos partes. Una, la de bajo juramento decisorio, y otra, la de bajo juramento indecisorio. Entonces me da la impresión que lo que hace León XIII, o lo que le brinda a Carlomagno, es precisamente que él manifieste y vincular el procedimiento a su respuesta. De hecho se hizo así, al menos se hizo así. Todos juraron que aceptarían lo que el Papa jurara. Me ha contado más que un caso en Sevilla, y perdonad si distraigo la atención, un registrador, padre de unos chicos majísimos, uno de ellos notario en Madrid, fueron compañeros míos, que había una deuda entre unos señores y no aparecía el documento reconociendo deuda. Y entonces, a pesar de que no se ponían de acuerdo y a pesar de que ninguno cedía, lo que no dejaban de ser eran unos auténticos caballeros
dentro del concepto que se tenía entonces de esa caballería, y al que le debían cedió a que este registrador, actuando como abogado, demandara al otro, y en la prueba de juramento la hizo bajo juramento decisorio. Pero no hizo más que preguntarle: fulano, ¿usted debe a Mengano lo que fuera de reales de ellos? Sí, los debo. Ya, terminó el pleito. Es bonito, está muy bien. Y faltaba otro detalle, y es que lo de la coronación, como habéis visto, tiene tres partes. Una, bueno, coronación, pues una aclamación por parte del pueblo y una adoración por el Papa. La proskinesis viene de Bizancio, es decir, que el Papa, o el que preparó el ritual, quizá los romanos, todavía quisieron vincularse a Bizancio. Es decir, como la Edad Media es muy simbolista. No sé si sabéis que tú compras un campo y lo pagas todo lo que quieras, hasta que no has puesto el pie en el campo no es tuyo. De esto queda todavía la toma de posesión de los obispos. Nombra un obispo de Madrid, y él dice: entraré en septiembre. Y hasta septiembre no. Antes se llama obispo proclamado de Madrid. Empezará a firmar como obispo de Madrid cuando haya entrado. Si no, no es obispo de Madrid. Esto es muy medieval. Medieval es simbólico. O por lo menos mandabas un hijo a tirar un trozo de palo en el campo tuyo. Todavía habías tomado posesión. Bueno, lo digo porque los medievales, el que organizó la coronación, pensó que esta coronación, para que fuera válida, debía ser bizantina. Claro, como pasaba el imperio de los romanos, cuyos hijos eran los de Bizancio, recogieron el ritual bizantino, que consistía en una coronación, el pueblo aclama, notar bien la democracia, esto es mucha importancia, la veremos más adelante, no sé si el medieval era piramidal, la aclamación del pueblo, y luego el jefe, el responsable, que aquí el Papa, le adora. Proskynein en griego significa adorar, con una inclinación de cabeza o con una rodilla, es igual. Y esta proskynesis, como veis, se conserva la palabra griega adrede para decir es un ritual bizantino, porque a partir del rito B, que es el segundo, de Otón I, hay solamente adoración, aclamación y unción. Este no es ungido. O sea que este es el primer ritual de Occidente, pero copiado de Oriente. Y última cosa, si os habéis fijado, que dice que coronaron al emperador el día de Navidad, es decir, el último día del año. Sí, me llama mucho la atención. Porque esto es estilos nativitatis. Toda la Edad Media tiene, y hay que tener mucho cuidado con esto, tiene mucha importancia. Es decir, que el día 26 de diciembre de este año era el año 801 ya. Cuando las cartas que tú encuentras, el año 801, 29 de diciembre, tú las has de poner del 800 para nosotros. Pues para nosotros el año empieza el primero de diciembre. Y sí, por eso lleva multitud de errores. Es decir, que el año 801 nuestro, a partir de Navidad, para ellos es el 802 ya. Solamente desde Navidad al 31 de diciembre van 6 días delante de nosotros. Ahí, estilo nativitatis. Stilus Romanus, primero de enero. Stilus Incarnationis, 25 de marzo. Stilus Pascatis, día de Pascua. Stilus Florentinus, Florencia, el primero de mayo. Has de saber cada ciudad de Europa qué estilo seguía de estos cinco. Porque si no te equivocas, recoges una carta. Este documento es de Carlomagno, del año 843, 28 de diciembre. Entonces, del 842, no 43, él pone 43, entonces el 42, porque es diciembre, el 43 de ellos, el 42 no está. Y si es para Florencia, pues hay 4 meses de diferencia, hay que tener mucho cuidado porque eso lleva a muchísimas confusiones. Eso no hay un acuerdo, nosotros los pocos libros que hemos mirado, bailaban las citas un año, es decir, por ejemplo, la coronación de Pipina, pues en unos sitios venía que era el 51 y en otros yo no sé si venía el 50 o el 52, que a mí me chocaba porque me parece no, que... No recuerdo, pero es posible. Pero depende de la coronación de Pipina. Bueno, la coronación hay coronación, Pipino solamente la petición a la proclamación del rey.
Si no recuerdo ahora si se puede saber o no, se tendría que mirarlo. A lo mejor es un problema simplemente de errores históricos. Posiblemente es una datación de estas, o quizá un error, porque a veces en la Edad Media también sucede que no es puramente datación, sino que es error de copistas que se engañan continuamente. Copian mal muchas veces. Habría que ver qué autor dice tal cosa. Bueno, así que nos habéis dado pie a aclarar muchas cosas medievales. El próximo día, ¿quiénes hablan? El próximo día soy yo, Almut. ¿Quién? Almut.